Hey, please. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, guys, let's begin. Antes de comenzar, a los que están presentes, les voy a comunicar. Fíjense de que tenemos un pequeño atraso en el contenido. Sí, no sé si se fijaron. Entonces, lo que voy a hacer es como el contenido de hoy es algo fácil, podemos decirlo, ¿verdad? Fácil porque no es de entenderlo como de estructura, pero
Ustedes tienen que aprenderse el alfabeto. El alfabeto, si ya vieron la PowerPoint presentation para hoy, pues eso es lo que más es el contenido de hoy. Entonces, eso es lo que vamos a estar practicando, el alfabeto en English. Entonces, voy a dividir la clase en lo que tenemos pendiente, que es lo del yes no question. Y la clase de hoy, entonces, sería la primera hora, lo que tenemos pendiente, la segunda hora, lo nuevo. Okay, que gracias a Dios es un contenido rápido, fácil de entender, solamente lleva tiempo en práctica. Okay. Let us begin. Okay. Okay. Okay, let us continue. Okay, the alphabet, as you see. The objective for today, the content for today is, at the end of this class, participants will be able to know about the alphabet and spelling words. Okay, spelling, the letreo, right? Spelling words. Okay, look, here we have some occupations. Okay, let me see if you know what these occupations are. Okay, what is this? Picture number one. Photographer. Yes, photographer. Picture number two. Musician, exactly. And the picture number three. Coach. Can be coach or fitness instructor. Fitness instructor. Yes, fitness instructor, the one that we studied yesterday. And these people? Musician. Can be musicians or a singer. Singers. Okay, this guy? Pilot. Yes, this. Pilot. This mister. Pilot. This one? Painter. 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 This one? Secretary. Secretary. Can be secretary, can be web designer. Okay, web designer, web designer. Okay, now look at the pictures and tell me. In the picture number one is she, right? Picture number two is he, they, this is he, and she. Okay, now remember that we studied the verb to be with singulars and plurals, okay? In the picture number one, okay, listen to the example. She in the is picture, a picture. Yeah, she's a photographer. Yeah, she's a photographer. Yes.
But good try, excellent. In the picture number two? He is a musician. Okay, now we are going to say again what they are, but what they aren't. For example, the number one, she is a photographer. She isn't a teacher. Okay, and the number two, he is a musician. And he is a musician and he isn't what? Okay, tell me. In the number two, he is a musician. And he isn't. He isn't a musician. No, he is a musician, but he isn't. For example, the number one, she is a photographer. She isn't a teacher. And the number two, he is a musician, but he isn't. A photographer. Very good. Picture number three. He is a business doctor. He isn't a doctor. Very good. The picture number four. They aren't a pilot. Pregunta, si yo digo they are y digo la ocupación, ¿llevará a o an? ¿Lleva o no lleva? Sí, lleva. Quizás. Cuando vimos la regla de cómo usar el a o an, dijimos algo ahí, había una nota. Decía, solamente para los singulares. O sea, si yo digo, they are singers, no le pongo a one. ¿Por qué no? Porque a one quiere decir una. Es singular, solo es para los singulares, ¿ok? A one solo es para los singulares. Ok, they are singers. Negative. They are pilots. Yes, excellent. And this one, picture number five, affirmative. He is a pilot. Negative. He is not a pilot. Mm-hmm, but. But if he is not, say different occupation. He's not a flight attendant. Maybe, right? In the picture number six. He is a painter. Uh-huh. And negative? He's not a painter. Mm-hmm. He's not a painter, but different can be he's not a musician. Okay, in the picture number seven, affirmative. She is the secretary. And negative. She is not a secretary. Not secretary. Okay, or she isn't an accountant. Right? She isn't an accountant. Okay. Okay, now yesterday we practiced this, but we didn't do this exercise in the manual. Okay, affirmative statements, negative statements, but in plurals. Okay, we, you, and they. When we use we, is in plural, right? Nosotros. You, in plural, ustedes.
They in plural, they. Okay, here you have the full form and contracted form. We are, there. You are, your. They are, there. We are not, we are not. You are not, you are not. They are not, they are not. Okay, what you are going to do in the exercise five? Exercise five, complete with the verb to be. Complete the statements using the plural of be in the information of parentheses. Then compare the answer with a partner. Si todos son plurales, ¿cuál forma del verbo to be me va a quedar entonces? Todos son plurales. ¿Cuál es la forma que me van a quedar todas estas oraciones? De la forma del verbo to be. Are. Todos me van a quedar con are. Vaya, lo vamos a hacer ya todos juntitos. Ya de un solo para que nos abunde el tiempo. Ok, number one. What is the... number one. They are... They are receptionists. And the number two is negative. Okay, how you say that? You are not supervisors. You are not supervisors. Or the contraction form, you say you aren't supervisors. Number three. Susan and Marcos are not colleagues. And the number four? We are accountants. Okay. If we remember that in the plural form, the occupation is in plural. Okay, cuando vimos las oraciones en que usaban sustantivos singulares, todos eran singular. Por ejemplo, yo digo, I am a teacher. Okay, she is a student. He is a supervisor. But you say, wait a minute, please. In the number five, you say we are Carla and Sandra. We are Carla and Sandra. In the six, they are. Okay, wait a minute, please. Les cuento que aquí siempre pasa alguien vendiendo pan y cabal, yo ya sé la hora cabal que pasa, así me espera un momentito, por favor. Okay. Okay, ya se disipó. Ok. Como les decía, les explicaba. Si vimos ayer, ¿verdad? De que los sustantivos, cuando íbamos usando el verbo to be con sujetos en singular, por ejemplo, si I era singular, you era uno singular, she,
he, it, todos esos son singulares, ¿verdad? Entonces, cuando usted decía, siempre va a ocupar a. Y va a ocupar la ocupación, por supuesto, si es singular, en singular. Por ejemplo, dice usted, I am a teacher, I am a manager. Ajá. She is a manager, she is an accountant, she is a musician. Ok, todos para eso llevan a y el sujeto, o sea, el sustantivo de la ocupación va en singular. Pero estos todos son en plural. We, you, ¿verdad? Porque hay dos you, ¿verdad? Dijimos que había un you singular y un you plural. They, todos esos van en plural. Todos esos son en plural. Entonces, todos estos toman la forma, el verbo to be, are, no lleva a one la ocupación siempre va en plural. ¿Ok? Here, receptionist, colleagues, supervisors, accountants. Ok, they are receptionists. Susana and Marcos are not colleagues. You are not supervisors. We are not accountants. Ok, in this case, we are Colin Sandra. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Okay. Now continue. Look at this conversation. Okay, in this conversation, it's Ana and Carlos. Ana and Carlos. Okay, what is the occupation? Okay, we are going to see. What is Ana's occupation? According to the conversation, what is Ana's occupation? Supervisor. Manager. The manager. The manager. Who is the supervisor? Carlos. Is Carlos a supervisor? Yes or no? No. 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 Right. No. Carlos not our supervisor. He is not a supervisor. Okay. He is not a supervisor. And so, what is his occupation? Salesperson. He is a salesperson. Okay. Listen. Listen the conversation. Okay, listen. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. And so, who is the manager of the company, Diana or Ana? Okay. Says Ana. Okay. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, according to this conversation, let us answer these two questions. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Are Ana and Carlos supervisors? Okay, you say yes or no. Answer. Yes. Yes, Mr. Diana Aguilar is the manager of the company. Okay, ready? Yes. Yes. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes. 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 She is. Yes. She is. Are Ana and Carlos supervisors? No. 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 No.
No, okay. We are going to learn how to answer. Because the topic that we studied yesterday was yes, no questions. Okay. How you ask yes, no questions? Okay, let us do this first. Okay, si se fijaron en la conversación, usan mucho lo del miss, mister y misses, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una breve revisión de los, eso le llamamos titles. Titles. Okay, pilots. What is pilots? What is a pilot? Okay, pilot, for example, Mr. Mr. Mrs. Miss and Mrs. Okay. Mr. is for a man. You use the Mr. Lopez. Mr. Lopez. O sea que todos los varones de esta clase van a ser Mr. Todos. Cuando nos vamos a referir a ustedes, nos vamos a referir como Mr. Usted puede poner solo el apellido, puede poner el nombre completo. Por ejemplo, Mr. Angel López. Or only the last name. Okay, Mrs. Okay. Mr. son todos los hombres, no importa si son casados o son solteros. Okay. Miss is single woman. Y Miss single, mujer que no es casada. Ok, aquí va, en Mrs. Vamos a poner Martínez, porque aquí no luce Sánchez. Ok, Mrs. Martínez. Esta es la que es casada. Este es hombre soltero o casado. Mister, joven o viejo. Ok. Miss Sánchez es soltera. No importa la edad. Bueno, así como lo voy a escribir, ya voy a explicar una excepción. Mrs. Mujer casada. Le estoy explicando porque ustedes van a usar esos títulos cuando hagan las conversaciones. Ok. Mr., Miss, y Miss. Ok, what is the difference? Miss tiene una diferencia en la pronunciación. Voy a ponerlo en rojo. Es especial. Tiene una diferencia en la pronunciación. Si la mujer es soltera, pero usted ve que es soltera porque está joven, ¿verdad? Entonces le va a decir Miss, con S, Miss. Pero si la mujer está soltera, pero usted ya la ve con años y a lo mejor tiene hijos, usted le va a decir Miss, como con Z, Miss. Miss. Uh-huh. Miss. Vaya, entonces aquí decida cada quien cuál va a ser el de ustedes. Mr., Miss or Miss or Mrs. Mr., Miss, Miss or Mrs. Okay. Continue with the
Mana. Okay, here yes no questions. Yes no questions, short answers. For example, you want to know who Carlos is, you say, are you Carlos? Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we are not. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Okay? Now, when I ask the question, you have a short answer. Okay, yes, no questions. ¿Por qué se llama yes, no question? Porque la respuesta siempre va a ser un yes o un no. Okay? But short answer. Okay, everybody repeat. Are you Carlos? Are you Carlos? Are you Carlos? Are you Carlos? Listen the intonation. Siempre la última palabra se va a decir con más fuerza, okay? Are you Carlos? Are you Carlos? Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Is she a manager? Is she a manager? Is she a manager? Is she a manager? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. No, she isn't. No, she is. No, she is. Yes, she is. No, she's not. No, she's not. Is he a supervisor? No, she is a supervisor. Yes. He is. No, he isn't. No, he's not. No, he isn't. No, he's not. No, he's not. Are you colleagues? Are you colleagues? Yes, we are. Yes, we are. No, we aren't. No, we aren't. We aren't. No, we are not. No, we're not. Are they service providers? Are they service providers? Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. No, they're not. No, they're not. Are your bosses here? Are your bosses here? Yes, they are. Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. No, they are not. No, they are not. Okay. Now here you have this exercise complete, okay? The question number one, is Jessica? Is she Jessica? No, okay, look at the answers according to this. Okay, do it. No, she's not. No, no. Do it. Háganlo en su manual. Complétenlo en su manual. No, she is not. Complétenlo en su manual y ya les pregunto. Yo eso todavía no lo he impreso. No, sé. No, yes.
She's not. Sí. Sí. Yeah. Yeah. Is linda. Dos. Uno. Is Zulma, ¿está llenando usted su ejercicio? Manager. Lo más bien copiándolo. Sí, igual porque este no lo impreso, sino que el de la unidad 1 bien impreso. ¿No? Lo yes. Que seguía después de ayer. Yes. No, esto todavía es de la unidad 1. Ah, pero como lo mandaron por partes y yo el otro fue el que imprimí. Yes. Bueno, ayer yo se los mandé todo Supervision. En el grupo les he mandado todo el manual, ayer se los mandé. Supervision. Is Is Are you Thomas. Okay, I suppose that it's ready. Okay, give me the answers. Okay, somebody's trying to. Give me the answers. Fíjense de que veo yo que por ahí me están tratando de escribir. Fíjense de que se puede escribir, ustedes pueden escribir, pero si usted está de un celular solamente va a poder hacer así, como han hecho esta rayita, va. Pero si usted está de una computadora, sí puede escribir. Sí puede escribir con la, en la computadora. No les había puesto a hacer eso porque no sabía yo si ustedes ya habían visto eso. Ustedes sí pueden escribir en mi presentación. Los que tienen computadora ya saben cómo es. Bueno, entonces, okay.
Vamos a ir paso a paso. Por el momento quizás no, ¿verdad? No les voy a pedir para, porque sí, estamos un poquito atrasaditos. Ok. In the number one, give me the answer. Give me the answer for the number one, Jaime. Okay, Jaime. In the number one, you say, is she Jessica? The answer is? Is she Jessica? No, she's not. She is Linda. Very good. And the number two? The number two is going to be Marco. He is a manager? Yes, I am. No, are you a manager? Yes, I am. Yes. Are you a manager? Yes, yes, sorry, yes. Yes, yes, I am. Right. Yes, I am. And the number three is, okay, give me the answer. Reina, Reina Abigail, can you give me the answer for the number three? Okay. Give me the answer. Guadalupe Carolina. I don't know if buenas noches. Disculpe. Fíjese que voy a tener que salir de emergencia y mande un mensaje ahí que no voy a poder. Estaré como oyente nada más. Okay. Mónica, give me the answer for the number three. Is he Thomas? Is he Thomas? Is he Thomas? The answer? No, no lo he completado. Okay, Karen. The answer of the number three? Is he? Is he Thomas, right? In the answer? Yes, he is. Look at how you answer, right? No, he is mire not. Mire cómo responde, okay? Mire he cómo is responde. Jose. Is he Thomas? No. No, he is not. No, he is Jose. He isn't, right? Wait a minute, please. No, he is only not. No, right? He is Joseph. No, he isn't. No, como ya está el apóstrofe ahí, solo me da la me deduce de que ya solo hay que poner la S. ¿Va? No, he's not. He's José. José.
Okay, very good. The number four. Are they? Are they Francisco and Nala? Yes. Yes, I am. Yes, they are. Yes, they are. They are. Yes, they are. Okay, number five. Are you? Marcela and Carla. Are you Marcela and Carla? No, we... No, we aren't. Aren't. I, Maria, and Camila. So you say we are. We aren't. No, we are. We are. Mm-hmm. Say, are you Marcela and Carla? No, we aren't. We are Maria and Camila. Okay? Okay. Now let's go back to the conversation. Okay. In practice. Okay, hello. Repeat everybody, please. Hello. 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 I'm Ana Trujillo. Hi, Ana Trujillo. Hi, Ana. Hi, Ana. I'm Carlos López. Hi. I'm Mr. Carlos López. Hey, Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. 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 And are you the supervisor? I am a salesperson. Thank you so much. Thank you so much. Mr. López. Bye. Ahora vamos a ir al breakout rooms y ustedes van a hacer esta conversación. Van a usar sus propios nombres. Aquí dice, I'm Ana Trujillo, pero usted póngale un título según él, usted. Si usted es soltera, es casada. O si usted es hombre, siempre le va a poner Mister. Vaya, van a usar sus propios nombres y sus propias ocupaciones. ¿Ok? Aquí en el segundo que dice supervisor y dice, no, I'm salesperson. Ocupe su propia ocupación, el que le toque ese papel. ¿Ok? ¿Está claro cómo lo vamos a hacer? Yes. Solo. No. Ajá. Ok. Entonces entran y ustedes deciden quién hace el papel qué, lo practicamos y luego volvemos a la sala a decir. ¿Ok? ¿Va a mandar la presentación? Sí, ya la mandé. Pero este no, porque este es el manual. Este es el manual el que estamos ocupando, ¿verdad? El manual ya está enviado. Me parece que lo envió la persona que está supervisando este curso y yo también se los mandé ayer, ¿verdad? Ahí está en el grupo.
Manuel, Lady, Silvia y Moisés. Teacher. 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 Oh, fíjese de que se cortó el video y no sé qué es lo que pasó. Por eso, no, sí. Quizá usted no me miraba, pero es que... Sí, ya me extrañaba. Sí, es que se cortó el video y yo lo siento si me estaba llamando, pero no estaba. Se me había salido. Es que no, ajá. Es que me había puesto con una muchacha que no hablo y no tiene video. No, sí, no importa. Como ahí no van a usar eso. Ahí no importa si solo van a hacer la conversación. Ah, ok. Yo pensé que era practicarlo con el otro de la sala. No, pues sí, sí. Pero como no habla ni dice nada, ¿cómo? Vaya, permítame. Es que como me salí en eso ya se me descontroló. Ya voy a ver. Permítame. No sé yo si este video se me va a quedar todo, fíjense, porque no sé qué es lo que pasó. Sí. Ok, permítame, ya le voy a solucionar. Voy a ver quiénes son los que están. Sí, Silvia era, ¿verdad? Dice que ella me está pidiendo ayuda. Voy a entrar y voy a ver si está. Y le voy a preguntar. Y si ella me dice, entonces pues, lo voy a volver a meter a con ella. Permítame. Silvia. ¿Usted está aquí en la clase, Silvia? Ok. Lady, me está participando usted. Lady. Manuel. Hello. Dígame. ¿Sí? ¿Usted se salió de donde yo lo había puesto a participar? No, aquí he estado solo. Ah, no aceptó la invitación. No me apareció nada. Permítame. Aquí me aparece que... Vaya, lo voy a poner con Marco. Porque él es el que me está ahorita solicitando. Lo voy a poner con Marco. ¿Sí? Number 9. Vaya, vuelva a aceptar la invitación, Marco, porque va a estar con Manuel. No me ha caído nada, invitación. Vaya, lo voy a mover a una sala 1
y luego lo voy a volver a mover a la 9 porque no me sale la opción, como ahí está ya asignado. Bye. Ok. Vaya, hoy sí, ¿verdad? Sí. Entonces lo dejo trabajando. Apúrense un poquito porque ya estamos un poquito atrasaditos. Ok, ok, ok. Okay. Espérate. Hello, les envié a Moisés porque lo dejaron solo. Ok, así okay, que practican con él también. Ok. Vale. See you. Okay. No, aquí puedo dar a Silvia Lourdes de ejemplo. Pregunta. Hello, hello. 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 ¿Ya estamos listas con la conversación? Sí. Okay. Yes. Hello. Hello, are you ready? Hello. Are you ready? Ready, ready. Sí, entonces otra vez repite la conversación. Bueno, hello, I am Mr. Jamilet. Hi, Jamilet. I am Mr. Alfredo Cronin. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mr. Diana Andrade. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am service person. Thank you so much, Mr. Alfredo Cornejo. Okay, only one observation.
¿Los títulos solo se usan con apellidos o nombres completos? ¿Se puede decir el nombre completo? Por ejemplo, allá Miss o Mrs. Ana Trujillo. O solamente I'm Miss Trujillo. Pero no se puede decir solo con el nombre, primer nombre. Así eso sí no se puede. Y la pronunciación sería... ¿Sí? Podría ir solo un nombre y un apellido. Ajá, un nombre y un apellido, o solo el apellido, pero no se puede solo con el nombre. Por ejemplo, usted no podría decir, I am Mrs. Yamilet. Bueno, esa es la norma, ¿verdad? Ok. Ok. Y sería la pronunciación cuando está casada es Mrs. Mrs. Cuando está soltera, solterita, así, jovencita como usted, sería Miss. Miss. Ajá, Miss. Y Alfredo siempre sería Mister. Okay. Ok, pero si va a decirlo, Mister va a usar el apellido. Ok. Bueno. Hola, Manuel. Hello, Reina. Hello. Ay, ¿me escucha bien? Sí. Ok, fíjese de que no sé quién es el que se salió, pero... Que... Bueno, mire, Silvia. Tenía una conversación con unos compañeros y ninguno de los dos me escuchó. No sé por qué. Yo... Ok, continue con the, with the class, please. Ok, fíjense de que antes de entráramos había 20 y hoy solo hay 18. No sé quiénes, pero no sé si me salieron. Ya voy a ver. La Reina Castro se salió. Vaya, vaya, vamos a hacer así. Como voy a, todos van a decir la conversación. Entonces, todos van a tener, van a apagar la cámara, solo van a tener encendida la pareja que yo voy a ir nombrando. Ok. Number one, la pareja number one es María Luisa en Zulma. Ok. Number two, María Edith en Reina. Number three, Alfredo en Luz. Number four, David en José. Number five, Rafael en Victoria. Number six, Guadalupe, Jaime en Moisés. Number seven, Mónica en Reina. Aquí donde quizás Reina ya no estaba. Me dejó sola Mónica. Bueno, no, entonces, sí lo hicimos, no, la otra en Reina. La que está, ajá, la que está conmigo, okay. Con María Ortega. La que vamos a pasar de segundo se salió. One, two, three, four.
5, 6, 7 sería, va. 7 es Mónica en Reina. 8, Manuel, Marco en Silvia, pero Silvia sí nunca respondió, ¿verdad? Entonces ahí sí vamos a esperar a la próxima. Ok. Vaya, entonces sure. Ya todos tienen el número y vamos entonces a la práctica. Teacher. Ok, number one. Yes. Nadie me oye. Sí, yo le estuve va de hablar, Silvia, y si no me contestó, quizás algo pasó ahí. Ok, begin, number one. Fíjense que no pude hacer la conversación con nadie porque nadie me escuchaba. Sí, yo le estuve va de preguntar y así no me respondía. Ok. Only the number one. Number Zuma one. Y María. Begin number one. Yo aquí estoy, Zulma. Uh-huh. Que apagáramos la cámara, dijo solo la pareja que le toca de primero. Sí, por favor. Vaya, porque María Luisa y yo. Tengo mayor control uh-huh. así. De quiénes son los que me toca que digan la conversación. Okay. Only number one, only Zulma en María Luisa. Yes. Okay. Yes. Victoria en Reina, turn off the camera in this moment. Vaya, okay, begin. Yo. Hello, I am Luisa Ramírez. Hi, María Luisa Ramírez. I am Miss Zulma Elías. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Zulma Elías? No, she isn't. She is Miss Zulma Elías. She is the operaria of the company. Operator. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Miss Zulma Elías. Okay, thank you. Now the couple number two. Turn on the camera and say the conversation. Ay, me toca a mí, pero no está la reina Milagro. Ya estoy aquí. A Bárbara, vaya. Pasa aquí a saber qué le pasaba, esa cosa no me dejaba salir, ¿no? Yo estoy aquí. Begin. Comience, ok, begin. Hello, I'm Reina Castro. Hi, Reina. I am Miss María Ortega. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. Is she Miss María Ortega? No. She is Miss María Ortega. She is the operator of the company. Ay, lo otro no sé. Espérame. Finish? Did you finish? Yes or no?
Es que alguien no sé. Okay, if you finish, let's continue with the couple number three. Okay, turn on the camera, couple number three, please. Allí me equivoco. Ajá, Luz, Yamilet, who is your partner? No sé si ya está Alfredo. Sí, ya está. Alfredo? I don't see Alfredo. Okay, so the couple number four. Couple number four. Turn on the camera, please. Ajá, David and Jose Marvin. Okay, begin. David primero. David. Hello, I am David Martínez. Hi, David. I'm Mr. Jose Marvin López. Nice to be. Nice to meet you too. Excuse me, is Mr. Jose Lopez? Is Mr. Marvin, she is manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. Thank you so much, Mr. Marvin. Finish. Okay, thank you. Now the couple number five, turn on the camera. Turn on the camera, yes. Victoria and Rafael, go. Begin. Okay, hello, Victoria. Alfaro. Your microphone, Rafael. Sorry. Hi. Victoria, I am Mr. Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. And is she Diana Andrade? No, she is not. She is Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am clerk. Okay. Thank you so much, Mr. Lopez. Bye, Victoria. Bye. Excellent, excellent. Thank you, teacher. Good job. Thank you. Partner or couple number six? Turn on the camera, the number six. Jaime and Moises, okay. Begin. Yes, Jaime. No lo veo. Hello, I am Moises Pleites. Hi, Moises.
Hi, Mr. Jaime Palacios. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is he Mr. Enrique Hernandez? No. He said. He is Mr. Enrique Hernandez. He is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Vladimir Palacios. Okay, thank you. Thank you, good job too. Okay, the couple number 7. Turn on the cameras, number 7. Reina, who is your couple? Falta Monica. Monica is here, Monica? Ahorita. Begin. Solo aclarar que lo hicimos un poquito cortito porque tuvimos problemas. Good night. I am Mrs. Monica Rivas. I am production worker of Confecciones El Pedregal. Se me perdió. Good night, Monica. Nice to meet you. Mrs. I am Miss Reina, too. Operator of Confecciones El Pedregal. Finish. Good night. Okay, thank you. Es que estaba hoy leyendo aquí en el WhatsApp que como que Alfredo Cornejo ha puesto que tiene problemas con la reunión y acaba de estar aquí participando, ¿verdad? Sí, pero no está. Ok. Sí, yes. Sí, pero él acaba de salir también del trabajo, creo que también lo acaba ahorita. Sí, pero acaba de estar aquí participando. Pero okay. Sí, a mí me costó entrar otra vez. Okay, the couple number 8, no, number 9. Sí, fíjense, pero les voy a explicar una cosa, que cuando no pueden entrar, tienen problemas así, es su internet, no es la reunión. Es el internet de cada quien. O sea, si de repente están en la reunión y se salen, no, yo no los he sacado, sino que es el internet. Cuando le falla, lo saca de la reunión. Ok, entonces lo que debemos de hacer es ver si en ese momento después sube, porque a veces es que son bajones, ¿verdad? Y luego se restablece, entonces ustedes intenten volver a entrar. Porque sí, porque cuando... a usted le escuchamos bien claro. Ajá, vuelvan a entrar. Entonces, ahorita lo que pasó conmigo fue de que quedé congelada en la sala anterior que estaba. Entonces yo pensé que me iba a pasar directamente y quedó congelada en la sala anterior porque ahorita le di salir y me regresó a esto. Ah, o sea, usted había quedado atrapado en los breakouts. Correcto. Lo siento, Alfredo. Sí, lo siento. En ese caso, usted lo que haga es salirse y volver a entrar. Sí, eso hice ahorita y me pasó. Ajá, lo siento. Ok. Ok, turn on the cameras, everybody. Recuérdense que es requisito de INSAFOR que ustedes enciendan su cámara. Ok. Now continue.
Okay, the topic for today is the alphabet. Wait a minute, please. The alphabet. Okay, we already practiced the occupations. Now let's go. Okay, we are going to cover right now what is the proper and common nouns. Okay, because today we studied the alphabet and you spell the spell names. For example, my name is Sandra, right? My name is Sandra. I spell my name S-A-N-D-R-A. Okay, my name is proper noun. Sandra is proper noun. Teacher is common noun. Okay, so proper nouns name people, places, and companies. For example, Hector is a proper noun. Cucuyo is a proper noun. Cemento César is proper noun. The proper nouns use capital letters. Capital letters. What is capital letters? Look. For example, Hector, the H is capital letter. Capital letter. Capital letter. Capital letter. Okay, for example, Sandra, the capital letter is S. Okay, Reina, the capital letter is R. Yeah, R. Alfredo, the capital letter is A. A lady, the capital letter is L. Reina, the capital letter is R. Moises, the capital letter is M. Zulma, the capital letter is Zulma, right? Is S, sorry, is S. Y más sin embargo, ahí no le ha puesto a Zulma. Okay. Jaime, the capital letter is J. Jose, the capital letter is J. Marco, the capital letter is M. Manuel, the capital letter is M. David, the capital letter is D. Maria Edith, the capital letter is Maria, is M. Monica is M. Silvia is S. Guadalupe is G. Okay, capital letters beginning the name. Okay, the other nouns are commonly used or named common nouns. For example, student, house, table, night, law. Use lowercase letters with common nouns. Okay, lowercase. A, B, C, okay. Lowercase is the contrary of capital letters. Okay. ¿Qué entienden por capital letters? Letras mayúsculas. ¿En lowercase letters? Minúsculas. Letras minúsculas. Exactly. Exactly. Okay, now look at this exercise. You have common nouns and proper nouns. For example, in the country, you write the name of a country. For example, El Salvador. El Salvador is the name of the country. Okay, write the city, write the name of a man, write the name of a woman, write the name of the restaurant, the name of an actor, the name of a singer, the name of an athlete, and the name of a musician. Okay? Do it right now, please. No. Okay, do it. Is clear the activity, guys? ¿Está clara la actividad? Is clear? No. 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 Okay. Calla, usted va a escribir un nombre propio de cada una de estas cosas que le piden. Por ejemplo, si le piden un woman, ¿qué le está pidiendo? The woman. Mujer.
un nombre propio de mujer. Un nombre propio de mujer. Entonces, el nombre propio de todo esto. ¿Dónde lo hacemos? Okay, here in the in your notebook. On your notebook. ¿Qué número de hoja del manual sería? No, ese es el PowerPoint. On your notebooks, guys, on your notebooks. Are you ready? Okay, begin.
Okay, what is the name of a country? Yes. Okay, tell me the name of the country. Mexico. Mexico. Honduras. Tell me the name of a city. Salvador. Victoria. El Congo. El Congo. Your beautiful El Congo. Yes. Tell me the name of a man. Aaron. What? Amilcar. Amilcar. Luis. María. Así Rafael, perdón. Ya la querían poner a María ahí, ¿verdad? Como dando los nombres de los varones. Wait a minute. Ok, continúa. Se me estaba descargando la compu. Ahorita acabo de ponerla. Ok. Give me the name of a woman. Ana. Sofía. Sí. Ok, Ana. She's the lucky one. Give me the name of a restaurant. Good, please. Simmer down. Good blessing. Triple. Uy, me están diciendo mucho y no agarro ninguno. Café Santa Cruz. Triple. Good blessing. Como quizás no están aquí por mi casa, no los conozco. Tenemos hambre. Repítame ese que dijo Reina. La candela. Triple. Good blessing. Good blessing. Tripping. Nunca había oído así, good. Sin una O. Así. De. Ajá, entre comillas. No, mejor no. La S. But this is God. Bendición de Dios se llama. Ah, God blessing. Maybe. God blessing. God blessing. Yes. Ajá. Uh-huh. Yes, God bless him. And the name of an actor? Will Shakira. Smith. Will Smith. Will Smith. Shakira. Shakira. Ahorita la Shakira es la que está en mero apogeo, ¿verdad? Okay, give me the name of a singer. Hoy sí, la Shakira. Hoy sí, la Shakira. Shakira otra vez. Solís. Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís. ¿A dónde vamos a parar? Yo ya pasé esa etapa. Que Marco Antonio es bien así, bien como para llorar. Ok, give me the name of an athlete. ¿Qué? Usain Bolt. Sí. Lo contrario de Shakira. Ah, Piqué. Ya era Piqué. Yo tenía el mágico González. Tengan cuidado porque a ustedes los puedo salpique. Ok. Give me the name of a musician. Beethoven. Clásica. Banda. Beatles. Láser. Los Beatles. The Beatles. Okay, that is enough. Good participation, guys. Good participation. Okay, go to the next exercise. Go to the next point. Well, but before I going to pass the attendance, say present. Fíjense de que en estos hay alumnos que nunca han llegado. Aquí tengo una que se llama Adriana Abigail. ¿Ustedes la conocen?
No. Not. No. Not. Alfredo, yes. Alfredo. Present. David. Present. Emerson también es uno que está aquí y nunca ha venido. Emerson, ¿lo conocen? Yes. ¿Y él no se han dado cuenta por qué no ha venido? No, no, pues sí, ya me di cuenta por qué no. Ok, Guadalupe Carolina. Ah, se fue. Guadalupe, say present. Sí, se fue. Solo está de oyente. Ivania. No, right. Jaime. Present. Jenny. Jenny Marisol. Jorge. Jorge Alexander, no. Y José Marvin. Present. Kelly. Kelly, Kelly, no. Karen. Present. Lady. Is Lady present? Lucia Milet. Lucia Milet. Present. Manuel. Present. Marco. Present. María Edith. Present. María Luisa. Present. Moisés. Present. Mónica. Present. Rafael. Present. Reina. Present. Reina Abigail. Reina Abigail. Present. Reina Milagro. Present. Rocío Alexandra. Ronald Franklin. Rosa Inés. Silvia. Present. En Victoria. Present. Okay, continue. Okay, nouns. Am I presenting? Yes, I wasn't presenting. Okay, nouns. Excellent. Nouns are divided in syllables. For example, words have one syllable. You say nice, chef, one syllable. Nice, chef. And two syllables, bunker, woman. The three syllables, architect, manager. Four syllables, photographer, photographer,
Conversation. Okay. Tell me, write on your notebook. Okay, en your, cada vez que le diga on your notebook, es en su cuaderno, okay. On your notebook, write on your notebook the syllables in the word teacher, alphabet, students, their vocabulary, and occupation. Okay, do it. Are you ready? Yes. Yes, ready. Yes. Yes, I'm ready. Okay, give me the name, give me the number of syllables in teacher. Two syllables. Give me the number and alphabet. Three. Give me the number and then students. Two. In the okay, number four, give me the number in there. Two. What do you say? Give me the number in vocabulary. Five. Give me the number in occupation. Five. Okay. Listen, I'm going to repeat and tell me if it is correct or no. Okay. Teacher. It's only one. It's only one.
Yes, it's only one. Okay. There, there. Vocabulary. Occupation. Occupation is occupation. Is correct the number five? Occupation. Four. Yes, it's four. Only four. Yes, okay, so that is the exercise. Repeat, teacher. Teacher. Alphabet. Alphabet. Students. 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 There. There. Vocabulary. Vocabulary. Occupation. Occupation. Okay, only Rafael. Occupation. Teacher. Alphabet. Student. Their vocabulary, occupation. Amor. Okay, lady, only lady. Hoy no me ha participado, lady. No sé si es que no me escucha, pero siempre no me ha respondido hoy. No me escucha. Okay. ¿Ya? Viste que tenía problema con el audio. Ok, Manuel. Manuel, read the words. Ok, Marco. Teacher. Read all of them. Todos, okay, todos, Marcos. Marco, read everything, please. Hola. Alphabet. What? Everything. Teacher, yeah, everything. Alphabet, student, very, vocabulary. 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 Occupation. Occupation. Okay, good. Now continue. Singular nouns, okay? We have singular nouns. For example, we have writer, manager, car, papaya, and plural noun. We have writers, managers, cars, papayas. Okay, most nouns in plural use S at the end. Okay, you have the singular, writer, plural, writers. Singular, manager, plural, managers. Singular car, plural cars. Singular papaya and plural papayas. Okay, to the plural add S. S to the plurals. Now continue. A singular noun end with S, X, Z, CH, SH. Make the plural by adding S. For example, you have bus. The plural is buses. Wish, buses. Wishes, pitch, pitches, box, boxes. Okay. Cuando terminan en esas letras le agregamos S, pero el plural lo pronunciamos como que fuera una IZ. Ok, buses, wishes, pitches, boxes, bus, buses. Wish, wishes, pitch, wishes. Pitches. Pitches, box, boxes. Boxes. Okay, repeat everybody. Bus. Bus. Buses. 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 Wish. Wish. Wishes. 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 Pitch. Pitches. 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 Box. Okay. When the singular noun finish with Y, you pluralize with I,
in ES. Okay, for example, you say penny, pennies. Pennies. Spy. Spies. Baby. Babies. City. Cities. Daisy. Daisies. Okay, repeat everybody. Penny. Penny. Pennies. Pennies. Spy. Spies. Baby. Baby. Babies. Babies. City. City. Cities. Cities. Daisy. 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 Okay, here penny is la monedita, ¿verdad? Centavo. Okay. En spy es espiar. O mejor dicho, espiaba. Okay, let's go to the next. There are some plurals that are irregular. Okay, sheep. Look at the plural, it's the same. Sheep. Fish. The plural is fish. Fish. Deer. The plural is deer. Species. The plural is species. La verdad es que ya en singular parece como que fuera plural. Bueno. Species, species. Aircraft, aircraft. Aircraft. It's the same. Okay, what is a speech? Sorry. What is sheep in Spanish? Oveja. Ajá, oveja. La oveja negra de la familia, the black sheep. Are you the black sheep or the white sheep? The black sheep. You are the black sheep. Okay, fish. What is fish? Es pez o pescado? Pez. Pez. Está el dilema, ¿verdad? Pez o pescado. Okay, deer. What is deer? Cierva. Oso. Oso. No. Cierva. Ajá, ciervo o venado. Bueno, yo lo conozco como venado. Okay, venado. Okay. Yeah. Species. Especies. Ajá, en aircraft. Ardilla, creo. Aircraft. Aeronave. Ajá, aeronave. Aeronave, very good. Repeat everybody, ship. 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 Fish. 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 Okay, cuando tiene una doble E es una L, es una I larga. Cuando solo tiene una I es una I corta, okay? Ship. Fish. Deer. Deer. Species. Species. Aircraft. Aircraft. Air. Aircraft. Okay, now we have irregular plural nouns. We have woman. Women. Women. Men. 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 Child. 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 Children. Children. Tooth. Tooth. Teeth. Teeth. Foot. Foot. Feet. Person. Person. People. People. Fíjense de que esta, el plural es people, o sea, cuando se va a referir a varias personas, pero últimamente también ya aceptan la palabra persons, en plural. Persons. Es aceptable, ambos son los plurales, okay. People and persons. Live. Live. Lives. Live. Mouse.
Mice. Goose. Geese. House. Knife. Knives. Wife. Wives. Okay. Todo ese vocabulario hay que practicarlo porque todo les voy a hacer dictado de todo eso en práctica. Entonces hay que recordarse, ¿ok? What is the plural? Okay, tell me, what is the plural of foot? Feet. What is the plural of child? Children. What is the plural of knife? Knife. But what is the Spanish, for example, what is tooth? Diente. Diente. Diente, okay. What is foot? Yeah. Comida. Pie, ¿verdad? No vayan a decir pata, güey. Okay. What is the what is leaf? Hoja, okay. Ya veo que pueden bastante vocabulario, okay. What is goose? Ganso. Yes. What is half? Lobo. Half es la mitad, right? La mitad. What is knife? What is knife? Knife is cuchillo. Cuchillo. Alguien le dice, sos un cuchillo. You are a knife. You are a knife. What is wife? Esposa. Ajá, el que los tiene bien cortitos a ustedes, ¿verdad? The wife. Okay. Now let's continue with the alphabet. Oh, well, we are not going to practice this today. Okay, the alphabet. Practice with me, okay? Fíjense de que mañana le voy a mandar un video para que lo escuchen y lo practiquen así de tarea, porque así en la clase no se le va a quedar así de memoria. Okay, pero vamos a practicar lo más que podamos en este momento. No voy a terminar la clase si no lo practicamos. Ok. Now everybody repeat. A. A. B. 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 F. F. G. G. H. H. I. I. J. K. K. L. M. N. N. O. 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 T. R. S. S. T. U. U. V. B. W. W. X. X. Y. Z. Okay, listen, listen, don't repeat, only listen, okay? I want to say again. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay. Diferencias. Como no es lo mismo que nosotros hablamos en español los sonidos. Vaya, la diferencia entre esta B que le decimos nosotros la B de burro y la B de vaca. O ya no le dicen tan así, pero así lo aprendimos nosotros. Okay. Esta la B es la bidental, labial, quiero decir. O sea que usted lo pronuncia uniendo los dos labios, ¿verdad? B. 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 B.
Esta es el labio dental, lo pronuncia poniendo el labio inferior sobre los dientes, que subiéndolo, ¿verdad? B. Ahora la diferencia entre la M y la N. La M es labial. Usted pone los dos labios juntos y es M. M. Y en la N, al contrario, suelta los dos labios, dice en. Ok, hay unos sonidos que son, como les decimos, explosivos, no son necesariamente como la en español. Por ejemplo, la P, usted dice P, P, Q, 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 K, K, T, T. Ok. Listen again. La pronunciación de la letra A y la I me parece parecida. Ajá. This is A, I. 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 Vaya, voy a poner a uno de ustedes que me lo diga todo. Vamos a ver a quién. ¿Quién selecciona, Tim Marín? Ok, David, you are the selected. Uh-huh. A, B, C, D, E, 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 F, G, H, I, K, J, K, perdón, L, M, N, O, E, U, R, S, T, U, D, W, X, Y, Z. Z. Okay, everybody. Vaya, lo vimos hoy el alfabeto, pero mañana vamos a hacer una práctica más, okay? Porque nos quedó pendiente. Recuérdense de que la asistencia a clases es bien necesaria, que se conecten los 120 minutos de la clase, la participación activa, como la participación activa es bien necesaria, ustedes deben de tener sus dispositivos en buenas condiciones. Si usted falta, ¿verdad? Yo no estoy autorizada a darle permiso. Usted tiene que pedir permiso a Inglés Corporativo. Si usted no lo hace, entonces lo van a llamar. Evítese que lo estén llamando. Usted mejor comuníquese y diga por qué va a faltar ese día. En el caso de que usted vaya a faltar, ¿verdad? Si oyente solamente en caso bien de emergencia, ya he hablado con Inglés Corporativo. Aquí tengo unos casos, ¿verdad? Pero ustedes ya lo comunicaron con Inglés Corporativo, ahí no hay ningún problema. Ok, entonces los invito a estar siempre activos y mañana a estar listos con este alfabeto. Si usted puede, yo le voy a mandar el video, si es posible ahorita, después de que grabe el video, lo voy a mandar, porque si dos cosas a la vez, yo sentía que era un poco pesado. Ok, Rafael, yes. Yes, Rafael. Aquí me sale que usted ha levantado la mano, Rafael. ¿El micrófono? No se ve mi imagen en la pantalla. No, sí, yo lo estoy viendo. Ah, ok. Yo no la veo. Gracias. Vaya, se me va a quedar unos minutitos. Permítame. Ayer se me quedó David, ¿verdad? Hoy le tocaría a Guadalupe, pero creo, no sé, Guadalupe, no me acuerdo de la vista en la clase. Está Guadalupe en la clase. Sí, ya regresé. Salí a hacer sí, ¿verdad? Vaya, usted me quedó hoy entonces, Guadalupe. Ok, see you tomorrow, everybody. Have a nice night. Bye.
See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Bueno, hoy como que hubieron bastantes con problemas de conexión, ¿verdad? Hoy sí, miren. Quizás el área. A ver, quizás con eso que ha entrado el nuevo internet de Elon Musk. A ver si eso está afectando, fíjense, porque yo también tuve un momento que me sacó también a mí. Sí, hay problemas. Sí, yo estoy viendo que bastante están teniendo problemas. Lady, por ejemplo... Hoy no me participó porque se oye así como cuando está malo el internet. Vaya, alargué un poquito la clase porque en ese que como cuando uno se va, eso queda, esos minutos no cuentan. Entonces, no le dije a nadie eso, pero por eso a veces alargo un poquito la clase para que cuenten los 120 minutos. Dígame, Guadalupe, usted hasta el momento, ¿qué es lo que le tiene dificultad o le ha costado entender que yo le gustaría que le explicara? Fíjese que al principio, bueno, la primera clase me costó adaptarme porque no tenía el manual. Uh-huh. No lo había descargado, pero ya lo descargué. Hoy lo imprimí. Y lo otro es que en el grupo del WhatsApp escriben como tres personas. Yo creo que son los distintos grupos, ¿verdad? ¿Qué hay? Bueno, el grupo que yo tengo que aquí como de ustedes se llama, permítame. Se llama. CC Pedregal. Ajá, a ese. CC Pedregal 01P10420. Ese es el grupo. Ese es el grupo de nosotros. Ajá. En veces me caen de en inglés dos. Y está un muchacho. No sé. Yo creo que es el otro grupo. Y quizás usted está en otro grupo. Sí, yo creo que me han agregado porque sí me cae información de ese grupo y me cae de otra muchacha también, de la cuenta de la empresa, dice. Vaya, Clarice Gavidia es la que le puede caer, pero no como grupo, sino que. Mensajes personalizados. Ella es la que maneja ese grupo. Ajá, vaya, la tengo a ella y esta otra muchacha que también no, ella es la que me mandó la notificación de para la reunión que íbamos a tener. Una que se llama Hazel. Ajá. Hazel. Ajá. Vaya, sí. Hazel es la jefa de todo el programa. De todo el programa, todos los grupos. Y Clarice es la coordinadora de este grupo. Ajá, es la Clarice. Que maneja el grupo, la que manda las notificaciones. Si hay problemas técnicos, ustedes lo escriben en el grupo y ella lo soluciona, ¿verdad? Ajá, sí. Aunque a veces yo también estoy atenta a ver qué soluciono. Cuando alguien escribe, sí, yo trato de ver, pero no soy yo la encargada de técnica, sino que es ella. Sí. Eso sería el punto, que en vez de me caen toda la información de un solo. Y no hay otro grupo. Vaya, si le cae ahí, no sé si cuando yo escribo dice ahí Sandra. Sí, ahí sí. Cuando dice Sandra, más que todo se ha fijado que yo lo que pongo son contenidos. Ajá, sí, sí. No es lo de técnico, aviso y cosas así, eso es lo es Clarice. Así se llama. Ajá. Y lo otro que a mí me cuesta es usar la computadora. No soy muy experta en usar la computadora, va. En veces mi niña me ayuda aquí en algo que en veces yo no le entiendo. En eso sí me cuesta mucho trabajar en lo que es la computadora. Pero no es obligación que la ocupe. Yo solamente se las pido como una herramienta para que nos ayude. Pero no la voy a presionar que usted la use. Y en veces en las pronunciaciones, me cuesta mucho en la pronunciación de las palabras. Sí, pero usted es principiante, es normal. Lo que tiene que hacer es ver los videos en la parte donde estamos pronunciando y usted
Repetir y repetir, porque como son las palabras que se van a estar usando en el manual y en las prácticas, entonces es necesario irlas manejando, porque sí, se recicla el vocabulario. Ya después usted, digamos, hoy aprende ocupaciones y después aprende el verbo to be, por ejemplo, ya ocupa las ocupaciones que aprendió para usar el verbo to be. Y así se va reciclando el vocabulario. Entonces, es bueno que se vaya manejando bien desde el principio. Sí, entonces, sí, sí. Lo que se refiere a las que se manejan en la clase, pues usted puede ver los videos. Eso es lo que, porque si se pone a ver videos de pronunciación en general en YouTube, no son focalizados solo en lo de la clase. Lo sí, mejor sí, es ver los videos. Uh-huh. Eso es lo que yo le sugiero. Y también podría ser así, mire, usted lo que vayamos viendo o lo que se va a ver, digamos, la clase de mañana, usted trate de leerlo en voz alta. Uh-huh. Y la palabra, que esa es la que le cuesta, digamos, usted está leyendo la clase de hoy. En la conversación que hicimos hoy, por ejemplo, usted la lee. Uh-huh. Y la palabra que usted sintió que no pudo decir, esa sí puede buscar ahí en Google. Usted pone ahí pronunciation of y pone la palabra. Y ahí lo está de escuchar y escuchar hasta que se le queda. Esa es otra forma que usted puede descubrir, porque digamos, si usted no lee, no pronuncia, no dice, usted misma no va a descubrir qué palabras son las que le cuestan. Tiene sí, sí, que leer, tiene que decirlas. Sí. Entonces lea en voz alta el manual, todo lo que está ahí. Está bien. Y así va a descubrir qué palabras son las más difíciles y esas son las que va a practicar. Va, está bien, gracias. Y o sea, ahorita salí de emergencia porque mi esposo falleció. Bueno, un mes va a tener que él falleció. Ay, no. O sea, ando dando mucha vuelta, ¿va? Entonces tuve que salir de emergencia a recoger unos papeles. Por eso fue que me ausenté un rato de la clase. Sí, no tenga pena, mire que Anantes está aquí recibiendo este curso. Sí, sí me iba a retirar, fíjese, porque dije yo, no estoy en óptimas condiciones. Sí. De tantas cosas que tengo encima, de los niños, las clases de los niños, ya que tengo dos niños pequeños, tres, pero ya el mayor ya se defiende solo, pero tengo dos que hay que estar pendiente de ellos, de las tareas, de todo. Entonces sí me cuestan, pero... Dije yo, bueno, mi hijo me dice, no mamá, ya te inscribiste, seguí, algo vas a aprender. Pues le estamos haciendo aquí. Sí, ojalá de que sí, ¿verdad? Que las clases sí le sirvan para que sea aprovechado el esfuerzo, porque sí está haciendo bastante esfuerzo. En el módulo anterior así me pasó con una alumna, fíjese, de ella, era la más activa, preguntaba y siempre estaba bien, así me ayudaba, porque a veces hace falta alguien que anime también la clase, ¿va? Además de mí, me ayudaba. De repente, casi ya finalizando como la tercera semana, se le murió la mamá. Ya no volvió a la clase, o sea, los últimos días lo hizo ya solo como oyente. Pero es bien difícil y uno entiende, ¿verdad? Pero algo que sí le voy a decir, de que la vida continúa y no nos podemos quedar atrapados por los hijos. Por ellos es que uno tiene que luchar, por ellos. Sí. Mi modo, ¿verdad? Hay que hacerle, que echarle ganas, como dicen. Porque ya no hay tiempo de quedarse en una zona y estancado ahí, ¿no? Que hay que seguir más con razón, porque ahora solo a usted la van a tener. Sí, sí, eso así sí. Así que aprovechando todo, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a aprender usted? Eso es lo que usted tiene que repasar, tiene que hacer las tareas, tiene que practicar también, sí, ¿verdad? Porque el inglés no solo es la clase. Si es alguien que solo asiste a la clase, no aprende mucho. Tiene que ser una práctica personal. Sí, sí. Entonces le invito a que lo haga y cualquier cosa y pregúnteme, escríbame si quiere en el chat privado, yo le voy a responder.
Yo siempre estoy atenta a responderle a mis alumnos. Okay. Entonces gracias. Sería todo, Guadalupe. Gracias. Have a nice night. Yeah.